Maribel Guardia y Victoria Rufo se están preparando porque a estas alturas de su carrera van a tener que darse un beso en la boca en una obra de teatro. Mira, es que hay que ver cómo lo va a montar el director, pero sí, sí es que la historia original, ellas se dan un beso. Entonces tenemos que ver de qué manera lo vamos a hacer, porque sí creo que la obra lo amerita. Bueno, vamos a tratar de que la gente se vaya con un buen sabor de boca. El bueno, el mal sabor de boca se lo llevarán ellas dos, porque son las que se besarán. Algo que nunca antes habían hecho en su vida, es decir, besarse con otra mujer, ni jugando. No, nunca en mi vida. No, en mi adolescencia uno era muy conservador. Ahora es como muy natural que la chava se bese, ¿no? Pero no, en mi época no se usaba, la verdad. ¿La primera vez que diera usted un beso a una mujer? ¿Sería la primera vez en su carrera? Sí, por supuesto. ¿Qué tan difícil representa eso para usted? Pues muy difícil. Eso es para que ustedes vean los sacrificios que deben sufrir las actrices. Bueno, si nos damos un besito, va a ser un besito así, pero tampoco es que crean que va a haber un beso con lengua o algo. Quién sabe, a ver cómo lo monta el director, ¿verdad? Por lo visto, esta nueva obra de teatro que reúne a tantas famosas estará caliente, porque nos dijeron que también habrá desnudos. Ay, no sé. No, yo creo que el desnudo va por otro lado. Es otra compañía en la que va a ser un semidesnudo y no lo sé. Bueno, de todas maneras, el teatro es tan mágico y tan bonito que se pueden hacer cosas muy lindas sin ser ofensivas.